Everton, ele na cobrança, pé direito, a bola pro meio da área, olha o toque de cabeça, Marcelo Groy não entra, fica na pequena área. Gol! Vamos, saiam todos da minha frente, saiam da frente, já disse! Paolo Guerrero lleva 3 goles con la camiseta del Flamengo en 5 partidos. Desde su llegada al equipo más grande de la ciudad de Río de Janeiro, Paolo ya es casi un ídolo en el fútbol brasileño, pero aún más en el Flamengo. Su primer gol con la camiseta rubronegra fue nada menos que en su debut en una victoria ante el Internacional de la ciudad de Porto Alegre. El partido fue en calidad de visitante. Su segundo gol lo marcó en el encuentro por la Copa de Brasil en un triunfo 2-0 contra el Náutico en Recife. Paolo venía con una racha imparable y la guerreromanía ya se desataba en todo Río de Janeiro. Su tercer gol llegaría y con él también su debut en el mítico estadio Maracaná, que tenía a toda la torcida del Mengao lista para recibir al peruano como toda una estrella y haga respetar la casa del Flamengo ante el gremio de Porto Alegre. Cerca de 50.000 aficionados se dieron cita esa noche e hicieron vibrar el estadio al ritmo de una canción dedicada a Paolo. El caos acabó, un guerrero llegó, es la nueva frase que todo Río de Janeiro viene gritando desde la llegada del depredador al Flamengo. A sus 31 años, Paolo muestra su mejor momento. Fue goleador histórico en el Corinthians con un registro de 54 goles y también fue goleador de la Copa América por segunda vez consecutiva en Chile 2015, donde la selección peruana destacó y obtuvo el tercer lugar. Quiero que sepas hoy que haberte conocido fue lo mejor que me pasó, mi amor. Puede que Paolo pase por la mejor etapa de su vida y no solo en el ámbito profesional. Paolo ha encontrado el amor en una bella jovencita quien es su inspiración. Alondra García Miró ha conquistado el corazón del goleador y ella también se viene convirtiendo en una figura especial en Río de Janeiro. A pocos meses de empezar el proceso eliminatorio para el Mundial de Rusia 2018, la Federación Peruana de Fútbol ha programado 2 encuentros amistosos el 4 y 8 de septiembre contra Estados Unidos y Colombia. Ante esto, la directiva del Flamengo envió una carta a la Federación Peruana con el propósito de que no convoquen a Guerrero para estos 2 encuentros amistosos, ya que no desean perder la efectividad del peruano, a lo que la federación ha respondido negando dicha solicitud porque se necesita el equipo completo, ya sea en un partido amistoso. Además, se filtró una información hace muy pocos días sobre el gran interés que tendría el Inter de Milán en hacerse con las habilidades del peruano, pero esto solo fueron especulaciones. Este es el actual momento que vive José Paolo Guerrero González, nuestro querido 9, nuestro goleador indiscutible, estrella aquí y en Brasil. Paolo tiene aún algunos años más para lograr otros objetivos. Ojalá que uno de ellos sea nuestra clasificatoria al Mundial de Rusia 2018
y ver al goleador dándole alegrías a nuestra amada selección. Por ahora, seguirá destacando en tierras brasileñas y haciendo vibrar a todo el Maracaná.